Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Cómo les va? Well, un gusto tenerte acá, como siempre. Espero que traigas muchas cosas. ¿Cómo estás vos? Toda la que encontré en el mes. Toda la ¿Cómo que les se va? pudo. Genial, genial. Bueno, para las personas que no están viendo, hoy, primer miércoles del mes, como los últimos 4 meses ya, creo. El bardo del D&D nos trae las últimas noticias de D&D. Que siempre, desde que empezamos, pensamos que iban a ser 4 o 5 noticias y esto iba a durar 10 minutos. Nunca pasó eso. Siempre charlamos un montón. Pero antes de hacer nada, tenemos unos anuncios. Y creo que quiero. Primero, pues nada, gracias. Por sumarte a esto recopado. Es genial. Gracias a ustedes por el espacio. Nos une la pasión rolera. Sí, tal cual. Tal cual. Te voy a acomodar la cámara mientras hacemos esto de los anuncios. Así se te ve mejor. Me va. Y tomas a mí. Bien, ahora sí. Anuncio. Gracias a todos por acompañarnos en la sesión 3 de Expedición Helada de ayer. Estuvo buenísima, muy muy buena. No quiero dar un spoiler, pero alguien es posible que haya caído preso. Va a estar disponible el próximo martes para que se enteren quién es. Ahora sí. Creo que Adria descubrió algo visual. Sí. Encima. Dijo, no puede ser, cayó preso un jugador. Digo, ¿vos sabés el tema? Fue un poco tu decisión. No te lave la mano. Claro. Así arrancamos con todo lo que se viene. Ya comenzamos junio. Como se enteraron hoy, a partir de los primeros miércoles del mes, ya esto es oficial. Este va a ser el espacio para que Puel nos traiga todas las noticias. Y va a ser promocionado de esta manera. Va a ser las Noticias y Dragones con el bardo del D&D. Por todos lados lo vamos a Aló. compartir. No se olviden de seguirlo en Instagram. Que también ahí comparte un montón de cosas. El link va a aparecer ahí en el chat. Bien. Mañana seguimos con Nieblas de Anuren. No lo podemos creer, no les puedo contar lo contento que venimos con las últimas sesiones. Viene. Me da mucho orgullo lo lindo que se viene jugando, estoy muy contento con eso. Pasó de todo, un poco de drama, acción, misterios, caños, información secreta que yo pensé que se iba a compartir rápido, no se compartió rápido. Muy extraño. Sí, fue raro, fue raro. Pero bueno, mañana a partir de las 7:30 tenemos la siguiente sesión. El viernes jugamos con la gente de Tomate 20, que son geniales, son muy copados. Recién justo estábamos charlando de ellos. Muy buena onda tienen. Y vamos a jugar Paranoia. No sé si conocen el sistema. Hicimos un video del cual me encantó escribir el guión. Siento que le puse todos los chistes que pude y no tenía ningún límite. Así que espero que les guste el viernes. Todavía no está el horario definido, pero ya lo vamos a hacer. El sábado, cuántas cosas tenemos. El sábado tenemos vamos a se van a enterar de nuestro próximo invitado del podcast en la barra de taberna, así que atentos a las redes. Y en la noche vamos a estrenar el one shot que jugamos con Escuelita de Rol. Es espionaje, misión imposible de Over the Edge, que estuvo re buena. Me encanta ese sistema, es súper divertido. El domingo tenemos nuestra review semanal. Sigue un manual relativamente reciente en D&D que nos gustó mucho y nos preguntaron justo en los comentarios si lo íbamos a hacer. No voy a decir nada más al respecto. El lunes, porque esto no se termina, me invitaron a una entrevista con la gente ya les digo, llama. Perdón. No quiero decirlo mal, ese es el tema. Ampersand, que el programa se llama La Orden del Icosaedro Fulgurante. Me Y. encanta. Sí, re lindo. Esto es a las 7 de la tarde de México, a las 9 de la noche Argentina, o tal vez un poco más tarde. Voy a acomodar el horario porque no me acuerdo la diferencia horaria. Estoy muy contento de participar, de hecho. La verdad que charlar de rol sí me pone contento y es una buena manera de ocupar el tiempo.
Como siempre, muchas gracias a WJ Laser por sponsorar nuestros últimos videos del canal. El link a su Instagram va a aparecer en la descripción. Y ahí pueden ir a comprar minis, cajas de dados, huevos de dragones, tableros, de todo. Es buenísimo. Y somos parte de los embajadores de D&D Latinoamérica. Es una iniciativa de Wizards of the Coast oficial que viene promoviendo... Uy, ¿qué pasó? Se me rompió todo. ¿Qué pasó? Ahí está. Se me desacomodaron los monitores enteros. A ver, el stream siguió igual. Yo estoy viéndolo en vivo, te estás... Fantástico. Uno de los dos monitores dijo yo no trabajo más y... desastre. Ahí estamos. No a la explotación de monitores. Sí. Los embajadores de D&D es un grupo de Facebook que está ahí en el chat. Y... hay material oficial de D&D. Buscar mesas, discusiones, charlas, memes, un montón de cosas. Y se vienen todavía más porque no puedo adelantar nada, pero sí puedo decir que estamos charlando con los embajadores para hacer un montón de eventos. Y se viene de todo, así que espero que les guste, súmense ahí. Y de hecho tengo dos anuncios más que no están muy relacionados con nada de lo que está escrito acá. Pero una de las cosas que quería hacer es felicitar a Poel. Hay algo que nos encantó, es que vos estás participando en muchas comunidades o proyectos online. Y es medio raro, medio único, y me parece fantástico, porque también estás como jugador en D&D Latino. Sí, tenemos una partida semanal los viernes, es hermoso. De hecho la última partida estuvo espectacular, y el grosso de Rancés no tuvo mejor idea que tomar una de las... de las canciones que yo había hecho en mi Instagram. Me re sorprendió. Qué y la gran. Puso ahí. Justo tenía todo que ver con el monstruo que íbamos a enfrentar. Nada. Estoy re contento, es un grosso. Se viene suspendiendo cada tanto, como que no tenemos mucha regularidad, pero creo que ya la estamos recuperando y está buenísimo. Así que los viernes a la tarde, rolito nomás. ¿Los viernes a qué hora? A las 8 horas Argentina. Bien. Aunque, bueno, eso. Hay una breve espera previa antes de arrancar. Yo juego un Firbolg Bardo. Qué lindo. Nivel 1 en Waterdeep. Bueno, volviendo, me encanta que estás participando acá con nosotros, con la taberna, con D&D Latino, jugando una partida. Y tenés tu propio Instagram y seguro se va a sumar a otra cosa por ahí dando vueltas. Es buenísimo todo lo que estás haciendo. Gracias. Gracias. Y gracias. Lo último. Perdón, no, contame. No, que las ganas me desbordan y después, bueno, tengo que meterle pata para los parciales, pero es una manija que contagia gente como ustedes. Gracias. Así que... La gente de D&D Latino son viejos amigos de la taberna. Rancés me ayudó a cocinar mi cena de Navidad. Un ídolo. Bueno, y lo último, hoy está pasando algo que para mí es muy importante, tal vez no para el resto, lo entiendo. Pero estoy estrenando una túnica nueva y estoy re contento. No sé si se nota mucho, pero es diferente, tiene esta liñita blanca, como ven acá, que brilla en realidad. La capucha forma un D20 y miren las mangas que tengo. ¡Epa! Miren qué son esas mangas. Tiene bolsillos. Estoy muy muy feliz con mi túnica nueva. Y además es mucho más fresca que la anterior. Uy, qué maravilla, no les puedo explicar. Eso es todo. Espectacular. Sí. Creo que hay una sola cosa que me queda. Es que... sí, esto. No, después vamos a hablar de esto al final. Well, perdón por ocupar tu espacio. Por favor. Dale nomás. Es nuestro espacio. Espero que estén muy bien y calentites, acompañados por un rico mate o una rica cena. Yo por lo pronto quiero empezar mencionando que estoy corriendo en mi Instagram un sorteo del cual pueden participar todas las personas de Argentina. Un sorteo muy especial que estamos haciendo con Seth. Z-E-T-H, que también lo pueden encontrar, está etiquetado en todos lados. Ya he hecho sorteos acá también en la taberna de rol, pero este es conmigo en mi Instagram. Y nada, quiero invitarles a que pasen por ahí el bardo del D&D, y le peguen una me gusteada y dos comentadas y una suscribida, y espero que se lo gane.
quien se lo tenga que ganar. Espectacular el premio. Genial. Pero no me quiero dilatar mucho más con eso. Perdón, te robo un minuto más. Te puse sí, en el chat el link de la persona que me hizo la túnica. Es una genia, Brenda. Ella hace vestido de novia, hace ropa de verdad. Y yo le caí con la túnica y no tuvo ningún problema. Me explicó todo el proceso, fue súper amable. Una genia. Así que ahí está el link. Y si quieren chequear su material y las cosas que hace, está todo bien. Dale, no. Bueno, lo primero que voy a decir respecto de la información es una fe de ratas. Porque la última vez que hice acá el miércoles, el primer miércoles del mes pasado, hablé de que no tuvo buenas ganancias este último cuatrimestre de Wizards of the Coast, pero me equivoqué. Pobrecito. Creció y sí, todo. Ay, pobre gente. En regalías. Pero lo que sucede es que no crecieron al mismo nivel que crecieron el año pasado. Que eso, a nivel empresarial, es todo un tema. Pero sí, el tema empresarial lo vamos a abordar un poquito más al final. Hay unas breves cuestiones a mencionar. Pero esta fe de ratas la digo en función de haber visto un detalle que saca cada trimestre la empresa Hasbro sobre eso, cómo va económicamente, progresos, distintas cuestiones de las inversiones y todo. Y hay una cuestión que mencionaron sobre D&D Beyond que la voy a mencionar al final. Es igual más que nada especulativo. Tampoco mucho más que la gran novedad de que Wizards compró D&D Beyond, que es un montón. A ver, vamos de a poquito. Ya se publicó durante el mes pasado, el 16, cuestión que se adelantó, digamos, está anunciado para el 17, Mordenkainen Presents Monsters of the Multiverse, el nuevo super bestiario que larga D&D de D&D, que básicamente aglutina todo lo que había de bestias y de razas jugables, casi todas, en Bolo's Guide to Monsters y Mordenkainen Tome of Foes. Eran dos grandes bestiarios, dos grandes referencias, y ahora están aglutinadas ahí y reformuladas. Entonces, este es un gran tomo de como creo que son como 300 hojas y piquito, que tiene una primera parte de 33 razas jugables, que en realidad son como 30, y hay tres más que son una y esas tres, los genasis, los cuatro genasis. Y algunas están intactas, como se las había presentado, y muchas están modificadas. Hay algunas que subieron en poder, otras que cambiaron, hay unas reglas generales. Todo esto ya lo hablamos en otro stream de noticias, más a principio de año. Así que pueden ir a buscarlo allá si no me demoro siendo reiterativo con esto. Pero lo que sucedió... ¿Cómo? Trajo algunos problemas. Esto sí. de que sobrio sí, falta información. La noticia loca de este mes respecto de esta publicación es que en D&D Beyond anunciaron, y esto es para D&D Beyond, no para la producción de libros físicos, por lo menos por ahora, que se iba a discontinuar la venta de Bolo's Guide to Monsters y Mordenkainen Tome of Foes. Efectivamente, el 16 fue el último día que se podían comprar en la tienda de D&D Beyond esos dos libros, y fue también el primer día que se pudo comprar Monsters of the Multiverse. Obviamente, todas las dudas se saldaron muy con, creo yo, con claridad y muy con anticipación. Quienes ya lo tuvieran, quienes ya lo hayan comprado, quienes lo compraran hasta el 16 de mayo, no pierden nada de lo que hayan comprado. No pierden ninguno de los contenidos de Tome of Foes ni del Bolos. Simplemente ya no va a ser accesible comprarlos a partir del 17 de mayo. Eso por un lado. Por otro lado, en paralelo y esa misma semana, regalaron cosas en D&D Beyond. Una de las cosas que regalaron ya es accesible para cualquiera que se haga una cuenta de ahora a la eternidad. Ponele, que es Las Minas Perdidas de Phandelver. Esa aventura de la caja de inicio original que es de nivel 1, es para principiantes, tanto DM como jugadores,
y entiendo que está buenísimo. Yo no la jugué, pero la leí bastante. Y excepto por algunas críticas a una primera escena que tiene con algunos vericuetos, digamos que es muy compleja en términos de enfrentamiento de batalla, después entiendo que el planteo es que es muy buena aventura. Y esa aventura está gratis. Para cualquiera que sea una cuenta. Hacerse una cuenta en D&D Beyond es gratis. No implica suscribirse, que esa es la parte paga. Que te viene con beneficios como dados especiales para jugar con D&D Beyond. Lo loco, el anuncio más rutilante que sacudió un poco, era que iban a dar gratis también, en honor a la adquisición de D&D Beyond por parte de Wizards of the Coast, Acquisitions Incorporated, que es un libro que, de los primeros que salieron, que es un módulo, una campaña, un setting, básicamente, que se enfoca en vincular la temática y la mecánica y todo lo que es D&D con un costado como empresarial, pero así como de negocios y de vericuetos que tienen que ver con, entiendo, una ciudad donde ebullen las oportunidades para los aventureros de salir a hacer negocios acá, negocios allá, mafias, magia vinculada a esto, a esto, al mano a mano de querer convencer a alguien de nada. Distintas cuestiones. Entiendo que es muy divertido y de hecho es el módulo que usaron, el setting que usaron para el primer, creo que fue el primer stream oficial de una partida de D&D quinta edición. Que la dirigía era el DM Chris Perkins. Claro. No. Sí, Chris Perkins. En D&D. En Dungeons and Dragons. Fue una de las primeras partidas streameadas en YouTube, creo. O por lo menos subidas a YouTube. Está. Es viejísima y está en mala calidad el video. y como que la mesa medio más o menos. Ya no es la producción de hoy día. Claro, claro. Que hay tipo, máquina de vapor, luces. Sí, es locura. Pero bueno, Acquisitions Incorporated estuvo por una semana gratis. En esa semana yo lo promocioné y todo en mi cuenta. Si vuelve a suceder algo así, esténse atentos, que yo en mi cuenta trato de eso, hacerlo accesible a todos los que me sigan y a todos los que pueda, porque es hacer que el rolito sea más accesible, tener más materiales gratis, que nunca está mal. La única. El único bajón es que era en inglés, obviamente. Y bueno. Ya. Pero con esto, ¿qué sucede? En este mes se discontinuó la venta, no el acceso, la venta de estos dos libros, del primer Mordenkainen y del Bolos. Salió a la venta pública, es decir, ya lo pueden tener en digital, en D&D Beyond, Mordenkainen Monsters of the Multiverse. Se dio gratis durante una semana a Acquisitions Incorporated. Y a partir de esa semana también fue gratis hasta que cierre D&D, Las Minas Perdidas de Phandelver en inglés. Y ya eran gratis, ya eran de acceso gratis las reglas básicas. Y si mal no recuerdo, la caja de inicio original de D&D era las reglas básicas y Las Minas Perdidas de Phandelver. O sea, básicamente tenemos gratis en inglés, reitero, en D&D Beyond la carta de inicio. Claro. Detalle, y de esto voy a hacer un reel para no demorarme mucho acá. En la página oficial de D&D en castellano, en español, se puede acceder por suscripción al newsletter a que te envíen un mail con el PDF de las reglas básicas y Las Minas Perdidas de Phandelver en castellano. Oh, oficial. Buenísimo. Eso buenísimo. Ya existe desde hace un buen par de meses. Y yo siempre lo reitero porque siempre pasa desapercibido, porque la página oficial de D&D en español todavía está chiquitita. De hecho, tienen errores básicos como, por ejemplo, en la lista de productos, uno de los recientemente anunciados, el caldero de talla para todos, figura como la olla de talla para todo. Cambiaron el caldero por una olla. Sí. Van de a poco. Yo quiero agregar algo ahí ya que estamos... Otro detalle es que una de las cosas que hace oficial que somos embajadores de D&D es que en la página en español hay un link al grupo de Facebook. Es verdad. Te perdimos la página. Te perdimos. Ahí va, volviste. ¡Ey, Tomate 20! ¿Cómo andan? Buenas. Bienvenides.
Está todo concilio, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Bueno, ahí está eso en la página. Qué bueno, agregando, como veníamos diciendo, por el lado de los embajadores, hay eventos, hay cosas que se están preparando para que crezca un poquito más la parte en español de D&D. Y, perdón, que yo sé que bueno, quiero ocupar tiempo, pero yo quiero charlarte de algunas cosas. Trajo algunos problemas esto de que se haya detenido la venta a tiempo indefinido de esos dos manuales. De hecho, una de las cosas que nos pasó fue que me escribió mucha gente diciendo: che, ahora que no están más estos manuales, ¿qué vamos a hacer lo que los compramos? ¿Nos van a devolver la plata? ¿Vamos a poder seguir usando las razas? ¿Vos considerás que se anunció mal? ¿O fue un error por parte de ellos la forma en la que contaron que iba a pasar? ¿O fue un malentendido general? Yo creo que hicieron lo que pudieron claro, con los medios que tienen, pero más o menos. O sea, hay ciertas fallas de comunicación que yo le veo a Wizards. Uh-huh. Al menos respecto de D&D, porque no sé cómo se manejan con Magic. De claridad, porque yo me enteré gracias a alguien que me sigue hace mucho en la cuenta de Instagram del Bar del D&D, que hay videos semanales de Development Update, sí, actualización de desarrollo de D&D Beyond, y en esos te mencionan un montón de cosas, y en el que anunciaron todo esto que mencioné hoy, hicieron un repaso de las preguntas frecuentes que están de hecho ahí en la misma página, aclarando todo lo que tiene que ver con qué pasa con esto discontinuado. Claro. Pero fue solo eso. Eso y foros. Como que no hicieron un gran anuncio. Y de hecho, para mí, el anuncio de que sorteaban, no, que daban gratis Acquisitions Incorporated y que las minas perdidas de Fandelver también estaban accesibles a partir de ahí para todos. Un poco que lo hicieron para tapar el bajón de continuar el acceso a esos dos libros en D&D Beyond, repito, porque uno puede seguir comprando el libro físico si quisiera, porque no dejó de existir. No. Quien lo tiene, ya lo tiene. Tal vez hayan detenido las impresiones. Sí. Anda a saber. No lo anunciaron todo. No. Lo que sí anunciaron, y que es algo en lo que me gustaría chusmear bien, es que, ¿viste que existe Adventurers League? Sí. Es todo una pata de D&D que en Estados Unidos entiendo que tiene más presencia, que a grandes rasgos, por cómo la entiendo y me puedo estar equivocando porque no lo investigué profundamente, implica la posibilidad de jugar partidas oficiales y aventuras oficiales en Play Stores, en negocios que, claro, se dedican a la venta de este tipo de juegos, que tienen habilitación por parte de Wizards para jugar estas cosas, y hay también un ida y vuelta específico dentro del circuito de la Liga de Aventureros. Y tienen reglamentos en los cuales vos hay manuales que podés y que no podés usar para jugar legalmente en la Liga de Aventureros. Y una de las cosas que sucedió es que dejaron de ser legales el primer Mordenkainen y el Volok en la Liga de Aventureros. Esto me lo comentó Fede de Tomate 20 también. Sí. Y es un tema, porque es una avanzada en dejar de lado, ya dejar en el pasado esos libros. Pero, por ejemplo, no se ha anunciado, por lo menos no es público aún, que se haya discontinuado la producción de estos libros en físico. Así que, no sé. Es una movida de marketing tan extraña. Sí. Es una movida de marketing súper extraña, ¿eh? Porque, por un lado, son negocios que quieren hacer dinero. Pero por otro, suena que quieren dejar de hacer dinero con esto. Pero quieren hacer dinero por el otro manual. Dos con manuales. No, es raro. Sí. Pero, sí, ahí hay un cambio de línea editorial, básicamente. Sí. Que quieren marcar y que del cual se quieren separar de la línea anterior. Por lo menos esa es una interpretación que hay y que yo hago y que comparto. Hay cosas que aparecen en estos dos manuales que. Ellos dicen que el problema de estos manuales es que son muy centrados en Reinos Olvidados, que es un setting
Entonces todo el lore, toda la historia, todo el trasfondo de las razas y de la historia del mundo que aparecen en estos dos manuales son muy específicos. Claro. Y lo que hace Monsters of the Multiverse es abordar todos esos monstruos y todas esas criaturas y NPCs y razas jugables y darles un lore, una historia, un trasfondo más genérico, más agnóstico, digamos, más basado en el multiverso, mencionando que hay lugares donde los orcos son así y lugares donde son asá. Pero de repente también, si dejaran de existir el Volos, perdemos acceso a una riquísima historia de lo que son los orcos en los Reinos Olvidados. Claro. Por suerte, nunca va a dejar de existir el Volos, porque ya existió. Y si alguien lo tiene, ya lo tiene. Digamos, sí, sí. Se puede compartir, digamos, yo le puedo prestar mi libro a mi amigue y punto. Digamos, hay un punto ahí en el cual no es tan cataclísmico que los quieran dejar de lado, porque ya existen, ya están. Puedo Después uno puede gustarle más o menos la orientación que tienen ahora respecto de, por ejemplo, los orcos, o les drow, o las distintas razas o monstruos. Sí. Eso es un tema aparte para mí. Sí. Trajo algunas cosas, sobre todo por esto de que de la inclusión que están haciendo con las razas y demás, y en general con todo su producto. Pero si es así, comparto, digamos. Si es para que el lore de las cosas aplique a cualquier, que sea bien genérico y que lo puedas usar en cualquier lado, me gusta más esa idea. Así lo anuncian, claro. Así lo promocionan. Claro. Es el multiverso, la nueva tendencia, que de hecho ya aparecía en talla. Y no solo eso, no es la primera vez que en la historia de D&D que eliminan una parte de lore para continuar con su agenda, digamos. Mastica, claro. Está en la mente de todos como el setting latinoamericano, sudamericano, que alguna vez existió y ya no más. Pero bueno. Quiero aprovechar un momento pequeño para compartir algo que te lo mostré al principio, antes de seguir, si no te molesta. Por favor. Aprovechando que salen manuales y cosas por el estilo, hace poco salió este manual, que es Leyenda, que es un juego de rol argentino y lo van a ver por todos lados. Recién los chicos de Tomate le hicieron una entrevista a uno de los diseñadores. Y Concilio le hizo una entrevista y jugó una partida en su canal. Dentro de poco nosotros vamos a hacer un poco de contenido. También vamos a ver de contactarnos con ellos. Tuvieron la amabilidad de enviarnos el manual. Son unos grandes, así que esperen pronto algo de Leyenda por parte de la Taberna de Rol. Ahora sí, gracias. Dale. Bueno, esto fue pasando en el ángulo de D&D Beyond, que es la nueva plataforma, nueva, recientemente adquirida plataforma que ya existía. Bien oficiales ahora. Oficial de Wizards of the Coast. ¿Qué más sucedió? Un montón de cosas. Bueno, por ejemplo, para este mes que acaba de empezar hoy, está anunciado Journeys Through the Radiant Citadel. Travesías a través de la ciudad de la Radiante. Para mí sería una traducción viable, aunque... Vamos a ver qué hacen con esa traducción. De la ciudad con luces. De la ciudad luminiscente. Encendida. Pero se demoró. Se sucedió ahí en la cadena de producción. Andas a ver qué específicamente. Pero está anunciado para este mes y se postergó su publicación al 19 de julio, es decir, el mes que viene. El mismo mes para el que ya estaba anunciado desde el D&D Direct la aventura precuela de Spelljammer, que va a estar gratuita en la librería de D&D, que es un espacio donde, por cómo la anunciaron, como un espacio dentro de la página oficial de D&D, y de D&D Beyond, contenido gratuito, PDFs. El primero que largaron este mismo día fue un bestiario de 10 monstruos de Spelljammer. Sí, que están buenos, me gustaron. Y le van a sumar a esa biblioteca, para también de acceso público y gratuito, una aventura de, creo que es de nivel 1 al 5, si no me equivoco, Spelljammer Academy. Oh. Que es introductoria al universo Spelljammer.
supongo que también para generar hype sobre la publicación en agosto de Spelljammer, que no se demoró. El libro demorado es La travesía a través de la ciudad radiante. ¿Sabés qué? Muchas de las cosas que se están imprimiendo ahora de rol, o sea, yo de mi lado solo de rol, probablemente afecte a todo el material impreso, es que hay medio una escasez de papel en el mundo entero. Y puede que hayan sido afectados también los de D&D, por más que tengan imprentas o mucho, mucho dinero. Por ejemplo, la gente de Avatar tuvo un gran problema con eso y todavía no salieron los manuales impresos, por ejemplo. Tal vez. Ahora, cuando me suena algo raro que vos hayas dicho el universo de Spelljammer, porque suena que es todo, todo. Sí, sí, es que me sale alternativamente. Claro, sí, sí. Universo, escenario de campaña, o decir el universo de Reinos Olvidados y el universo de Everton. Claro. Que técnicamente es verdad, no lo encaran así, lo encaran como todos son parte del multiverso. Claro. Entiendo que entonces está bien decirles universo. Y entre todos, esos el universos multiverso. Conforman el multiverso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero justo Spelljammer está en el medio de todos. Claro. Sí. De hecho, si no recuerdo mal, existía la sustancia. El flogistron. Sobre la que todo Spelljammer sucede, que se llamaba flogiston. Ajá. ¿No? Sí, 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 sí. Era una especie de sustancia inífuga, ¿no? Que si había fuego, no me acuerdo. Se prendía, era re extraño ese lugar. Horrible estar viajando por la galaxia y pumba. Sí, pero además también era el lugar seguro por donde viajar, porque podías irte de ahí y pasaban cosas. Claro, eso rodeaba las esferas, claro. Que eran en donde se hallaban los mundos. Claro. Sí, me acuerdo cuando estaba jugando cuarta me remanijé con lo astral. Es que es divertido, sí. El tema es que eso cambió. El flojisto ya no va a ser parte de el escenario Spelljammer. A partir de ahora va a ser, si no entendí mal de la nota que leí, va a ser reemplazado gradualmente por el mar astral. El Astral Sea. Y tiene... ya no va a tener esas características específicas del flojisto. Y tiene un nombre más amigable, ¿qué crees que te diga? Es más fácil decir mar astral. Tal cual. Y suena más cool. Bueno, eso por un lado. Detalles que van trascendiendo sobre las futuras publicaciones. Otro de los detalles que genera especulación y que no deja de ser una noticia es, si no recuerdan mal, el año pasado durante el D&D Live, que es donde anunciaron la futura edición de 5.5, le dice la gente, le decimos todos, básicamente el aniversario 50 en 2024. También anunciaron que para este año iba a haber todo lo que ya está anunciado y que va a haber un sneak peek, un adelanto así pequeño de una de las cosas que están en producción para el año que viene. Entonces, como que está todo el mundo con las antenas paradas de qué es lo que se va a venir el año que viene, como que, cuál va a ser esa breve pista. Una breve pista posible es esto. ¿Te acordás que WizKids, que es la empresa que se encarga de hacer miniaturas y terrenos, digamos, toda la pata que tiene que ver con los las cuestiones físicas? Que es hermoso lo que hacen, es impresionante. Sí, sí, sí. Todo lo que producen, van haciendo camadas temáticas de claro. Monstruos, de figurines. Y de la temática de Spelljammer incluyeron dos monstruos cuyo nombre no tuve la sabiduría de anotar, pero que son originarios del universo de Dark Sun. ¡Oh! Es un setting viejo, muy oscuro, muy crudo, muy, muy fuerte. Sí, sí, muy hostil era. Hace ruido que esta nueva línea editorial de D&D aborde Dark Sun. A mí no me lo hubiera esperado. Y es que viene con una temática un poco más amigable en general, como que todo es más amigable. Y Dark Sun siempre fue lo opuesto, digamos. Claro, todo cuesta un montón, todo te lastima más, todo es más terrible. Pero
No estaría mal que se dejen llevar un poquito por el lado oscuro y digan, chicos, bueno, ya está, estuvimos un par de años haciendo las cosas para todo. Esto va a ser difícil, no va a ser para todas las personas. Sepan que se va a complicar. De hecho, también podría ser, y no lo sabemos hasta que lo publiquen, una continuación de un escenario difícil respecto de Dragonlance. Porque por lo menos lo vienen anunciando así. Es un mundo, Krim es un mundo donde hay conflicto, hay una guerra constante, donde es tan difícil vivir que las personas que logran sobrevivir ahí se ven robustecidas, y eso es lo que manifestaron en el Unearth Arcana de los héroes de Krim, en la revisión del Unearth Arcana de los héroes de Krim, que lo hablamos el último noticiero. Con esta lógica de darles una dote extra a los jugadores de nivel 1, por ejemplo. Claro. Y a nivel 4, otra dote extra. No, se revolucionó todo. Dotes extra. Refleja esto, ¿no? Como las cosas que uno incorpora al vivir en un medio tan hostil. Claro, sí. Si no tenés eso, no podés. Es así de simple. Son dotes no al azar que uno elige de donde sea, sino específica. Pero por ejemplo, no sé, sentinela, alerta, o no me acuerdo cómo se traduce al español, pero durable. Dureza, resistente, no me acuerdo. Que te da más vida, básicamente. Sí, sí. El nivel 1 y bueno, un montón más el nivel 2, el nivel 4. Que también, bueno, ya lo hablamos en su momento. Claramente es un tanteo, una exploración sobre cómo es manejar las dotes de forma diferente para D&D quinta, que claramente va orientado a cómo van a encarar en la reedición de los libros básicos en 2024. En Darsan la magia también era mucho más escasa. Mucho más escasa y mucho más difícil. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, eso, para mí, si fuera Darkson, Darksun, sol oscuro. Sí, sol oscuro. Sol apagado. Sol tenue. Sol cinta. No sé, tiene sentido desde esto. WizKids, dos de los monstruos que está produciendo para Spelljammer, que es un setting que tiene contacto con todos los otros settings, porque básicamente viajás por el mar astral y podés llegar tanto a Thorin, como a Krim, como a Eberron, como a cualquier otro mundo. Entonces, es que, ahora que lo deciste, hay una posibilidad de que ese sea el sneak peek, el adelanto del año que viene. Podría ser esos dos monstruos en WizKids de Darksun. Ahora que lo dijiste, no me gusta Mar Astral. No me gusta. Flogistron era tan un nombre tan clásico, tan de nicho, tan orgánico de... Pero bueno, sí, también es súper rebuscado. ¿Sabes de dónde viene el concepto de Flogiston? No, no tengo ni idea de dónde viene. Ah, acá voy a apelar, chapa, de haber estudiado sin haber probado nada, filosofía. Una de las discusiones que hubo hace muchos siglos era sobre la existencia del oxígeno, del aire. Porque antes, claro, de la teoría actual de que lo que nos rodea es aire, es en más que nada oxígeno, y hay nitrógeno y después muchas otras cositas, era que el aire, lo que respiramos, se llamaba flogiston y tenía ciertas propiedades. Leí de esto, sí. Y una de esas propiedades era que servía para la combustión. claramente los creadores de Spelljammer original tomaron un poco de esto, se inspiraron, claro, en la realidad para profundizarla en la fantasía. Está buenísimo. Sí. Para los nerdos de mi palo, una llamadita. ¡Ay, qué lindo! Que tomen esto. Pero bueno, ya no. No, ahora es Mar Astral. Y seguramente no tienen nada de agua. Bueno, pero hay un vínculo entre el mar profundo y el espacio profundo. Además, viajás en naves espaciales que tienen forma de barco. Claro, como el planeta del tesoro. Como que tiene sentido. Pero bueno, es verdad. Es abandonar un concepto viejo y retomar uno nuevo. Está bien. Para está las bien. Personas que ya lo tenían incorporado. Me retracto de haberme retractado. Bueno, la otra cuestión es la siguiente. Hoy vi el primer capítulo de la nueva temporada de Stranger Things.
¿Qué sucede? Stranger Things es una de las, para muchos, y esto es también es opinión, sí, uno de los grandes potenciadores, uno de los grandes voceros de D&D, básicamente. Sí. Hoy día, para mí, es mucho más fácil decir, no, oh, sí, yo juego D&D, Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, ¿te suena? Ah, no sé. ¿Viste Stranger Things? Sí, bueno, lo que juegan los chicos, eso. Sí, 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 sí. Esa referencia hoy es buenísima. Si vos querías decir la referencia de, por ejemplo, E.T., no es tan claro. No, ni a en, la primera, en una de las primeras escenas de E.T., cuando Elliot se encuentra con el marciano E.T. en el patio, adentro de la casa del hermano está jugando D&D con sus amigos. Es muy vieja. Hay otras referencias, tal vez un poco más actuales, pero mucho más rebuscadas también. Pasa justo en Stranger Things, muestran gameplay. Y lo muestran bien. Eso pasó. Por ejemplo, en True Detective, creo que la 3 o la 4, hay un manual de D&D que tiene un título que nunca salió. Es un título lovecraftiano que nunca existió ese manual. Y yo me volví loco buscándolo porque dije, ahí hay un manual de D&D, ya tengo que encontrarlo. Y no lo encontré. Y bueno, fue un día muy triste. Perdón, continúa. No, no, no. Bueno, sí, está también The Big Bang Theory. Claro. De Community. Pero bueno, Stranger Things es muy masivo y sí, es una referencia. Salió la cuarta temporada. Sí. Y esta cuarta temporada está mucho más de lleno, creo yo, que las temporadas anteriores, abordando D&D. En el primer capítulo lo mencionan mucho, sí, digamos. Y hasta en los subtítulos, en vez de decir D y D, dice C y D, Calabozos y Dragones. Claro. Y hay una escena que me encantó, que es el paralelo de un juego de básquet. No, eso fue. Y una escena de el final de campaña de pelea contra Vecna, sí, sí, de sí, sí. El otro grupo en paralelo. A mí me voló la mente. Perdón, spoiler alert. Hace como 15 segundos. Igual no es. Por la duda. No sucede nada súper trascendental. Tiene más que ver con lo que pasa antes o después. Pero esa escena me voló la cabeza porque retrata muy bien para mí lo emocionante que puede ser jugar D&D, una partida bien, bien pulenta, de esas que son como, ¡no! ¡Mirá ese 20! ¡Tenía que salir y salió! ¡No! ¡No salió! ¡Ah! ¡Uno natural! Todo eso, cuando es tan exacerbado como final de campaña, y el paralelismo de el final de un partido importantísimo de básquet, y cómo son tan parecidos, digamos. Sí, comparto completamente. Te compenetras y te lleva, y es como, ¡no! ¡Sí! ¡Ah! Me voló la cabeza, y esas son las cosas que yo creo que potencian y publicitan mucho más. Sí, sí. Gran escena. Sí. No quiero entorpecer de tus noticias, pero lo que me pasó a mí fue que dije, esta es la primera vez que muestran lo que sentimos cuando jugamos. Sí. A veces muestran qué pasa cuando jugamos, pero rara vez se muestra el real dado girando y solo lo había visto en The Gamers, en la primera de Gamer, ¿viste? Cuando va el dado rodando por la mesa y cae un 20 y todos gritan. Pero ahora sí, es tan mainstream que es más importante, o sea, tiene más peso. Claro. Sí, sí, es que es una serie mainstream de Netflix, o sea, como es una locura. Y mencionan nombres específicos de D&D y mencionan mucho a Vecna. Sin parar. Y esto lo tomo como pie para mencionar otra cosa que estuvo haciendo Dungeons and Dragons, que es en su canal de YouTube, hizo un video titulado ¿Quién es Vecna? Y otro video titulado La cabeza de Vecna. En el de ¿Quién es Vecna? Habla de un poco la historia de Vecna, el ojo y la mano, que son dos artefactos arquetípicos del principio de los orígenes de D&D. Hasta mencionan a Kaz, el ¿cómo se diría? El lugarteniente, el segundo, la mano derecha, que era de Vecna, que lo traiciona, lo ataca y queda como objeto también importante, la espada de Kaz en el mundo. Claro. Menciona un montón de cosas de la historia de Vecna. Y el otro video
Igual es un video corto y obviamente en inglés. Y el otro video de la cabeza de Vecna es una anécdota sobre una partida que quedó en la memoria de algunos, de muchos. Yo no la conocía, capaz que es mucho más popular de lo que yo conozco. Pero que es una anécdota de una partida, de una cosa que sucede cuando se enteran de que hay un objeto que es la cabeza de Vecna, que básicamente otra parte del cuerpo de Vecna, como claro, que es un artefacto loco, y la van a buscar y terminan sucediendo cosas. No lo quiero spoilear. Quiero hacer un paréntesis. Lu hizo un video de lore de Vecna recopado en la lore de Morita. Está en el canal. Es espectacular. Entre ese y el video que hicieron también les de Tomate 20. Claro, sí, ellos hicieron también uno. Es un abordaje en castellano espectacular sobre Vecna de dos formas totalmente distintas, pero muy completas entre las dos. ¿Qué sucede? Para mí, lo primero y lo que todos especulamos, me parece, es sacaron estos dos videos anticipándose al estreno de Stranger Things para que todos los que vean Stranger Things y ya lo dicen, ¿qué es esto de Digre? ¿Quién es Vecna? ¿Quién es Vecna en YouTube? Y aparece algo oficial. Sí, sí, sí. Y es un gancho para atraer gente a D&D. No me extrañaría que hayan tenido charlas de negociación. Digo, che, ¿quién va a ser el malo esta temporada? Y va a ser un coso. Y puede. Parece a Vecna. Dice, ya fue. Pero bueno, los diálogos mismos lo mencionan, lo nombran explícitamente. Y así como hicieron con el Demogorgon, que le pusieron ese nombre a un bicho que no tiene nada que ver con el Demogorgon de D&D, pero importa. Seguramente lo mismo. Sí, sí, lo mismo con Vecna. Me imagino que si alguien buscó qué es el Demogorgon y se encontró ese mandril con dos cabezas y tentáculos en los brazos, dijo: este no es el Demogorgon. No vieron la serie. Es como una flor. ¿La flor? ¿Dónde está la flor? Sí, sí, sí. No quiero mi flor. Cuestión que claramente es una cuestión de anticipación. Pero también podría ser ese sneak peek, se me ocurre a mí, es pura especulación, uh-huh, hacia un producto que salga el año que viene, que capitalice todo el furor Vecna. Una aventura que lo tome como villano, un módulo, podría ser un módulo o una... Ya sacaron. En... ¿cómo es? En el Upside Down, en el lado oscuro. Sí, sí, sí. En sí. El Shadowfell. El Shadowfell. Tierra de las sombras. Ya sacaron uno de ellos. Vecna es muy poderoso y donde pisa fuerte, digamos. Sí. Ya sacaron material impreso de Stranger Things. En particular. Sí. Sí, salió una caja de mezcla de cruza de Stranger Things. Pero no salió ni de Shadowfell ni de Vecna. Puramente de D&D, digamos. O estaría bueno algo de Shadowfell. Y estaría re bueno. Y el hecho de que el año pasado hayan sacado Witchlight, que hace hincapié justamente en el plano opuesto, que es el Feywild, la tierra salvaje de las hadas, sí. Nada, a mí me hace pensar que, bueno, para equilibrar un poco, no tiene que ser menos el Shadowfell, que además es tan importante y tan característico, como que... Sí, 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 sí. En mucho lugar ahí. Definitivamente. Entonces, están estas dos puntas de lo que podrían estar siendo las pistas de la publicación del año que viene. Los monstruos de Dark Sun en Whiskits y posiblemente Vecna con todo este esparpanto que están haciendo de hablar de él. Esas cositas me quedaron ahí como pendientes. Es interesante, sí. El Shadowfell es un lugar tan feo, tal vez tan o más feo que Dark Sun, digamos. Dark Sun por ahí es un poco más hostil, más letal. Pero Shadowfell no es un lugar amigable tampoco, digamos. No, para nada. Sí, sí, sí. Y un detalle que quiero mencionar. Uh-huh. Aparte de esto, pasando de tema. Dale. Va a salir un documental de Dungeons and Dragons que promete ser. Hacerle justicia a Dungeons and Dragons, básicamente. Ser bien abarcativo y todo. Pero se hace sin estar vinculado a Wizards of the Coast. Ah, como independiente, lo hace una productora aparte. Sin vínculo directo con Wizards. Nada, la tiro. Existe. Y capaz van a explorar un poco la época donde era
era considerado satánico y todas esas cosas. Seguro que sí. Siempre les va a quedar esa mancha ahí del error de algunas personas. Pero por ahí estaría bueno que hagan algo un poco más actual, digamos, el impacto que tuvo cambiar de edición de 3.5 a cuarta, de cuarta a quinta. Nuevos y viejos jugadores, eso estaría bueno. Sí. Está eso. Está eso, y hay también muy escasa información, pero hay información, hay notas que hablan de una serie hecha de Dungeons and Dragons, que se está haciendo de Dungeons and Dragons. Pero como que no hay muchas notas. Hay una noticia vieja de hace un par de meses. Ah, incluso lo están escondiendo. ¿Quiénes la dirigen y todo? Pero eso, capaz que está viendo, siendo medio en secreto. Es que es muy difícil andar hablando de las producciones. Sobre todo, últimamente lo que pasa con muchas películas o cosas que tienen mucho hype, el director desaparece. El showrunner dice, ya fue, no los quiero trabajar más con esto. Desaparece la estrella principal. Así que sí, como hasta que no tengan nada concreto, no se va a decir nada al respecto. Tal cual. Bien, voy a mencionar ahora un par de cosas ajenas a todo lo específicamente del juego y más que tienen que ver con las intrigas de la producción de este juego. A ver. En el mismo artículo que hablaba de la evolución trimestral de D&D, que entiendo que es un reporte que tienen que hacer las empresas sobre cómo están haciendo las cuestiones económicas, hablaba de específicamente un apartado de Dungeons and Dragons, inversiones estratégicas para avanzar el juego digital con D&D Beyond. ¿Qué pasa? Lo que tiene D&D a partir de conseguir D&D Beyond es la posibilidad de publicar y hacer accesible archivos digitales de sus contenidos. No los tenía. ¿Tenía un tablero? Contenido de primera mano, sí existía de tercera mano, digamos, de terceros, licenciadas, contenido. Pero no existía de primera mano. Lo único que le falta, así de los grandes rubros, es un virtual tabletop. Una mesa de juego virtual. Así como la tiene Roll20 y todo eso. Hablamos de esto un poquito. ¿Cómo? Hablamos de esto un poquito. Va, opinamos, digamos. Tiramos un par de ideas, a ver qué onda. Sí. Es que sí. Hay, el otro día vi un video de Sly Flourish, de Mike Shea, hablando de un nuevo virtual tabletop que es una extensión de Chrome. Que solo se puede usar en Chrome, o tal vez en Firefox o en algún otro explorador. Que es un virtual tabletop, una mesa virtual. Y que parece que tiene contenido oficial de D&D, pero no está anunciada ni nada así grande como si fuera de D&D. Ahora no tengo el nombre, porque la mencionó como medio al pasar, y como que está en el aire la posibilidad, que ni él mismo lo sabía, de que sea justamente producida por D&D como una cuestión más exploratoria de avanzar en tener su propio mesa virtual. Y a las compañías que hicieron su propio virtual tabletop le está yendo bien. Sí. A todas. Tal vez la que más mal le va es la más nueva, tal vez. Sí. Pero bueno. Cuestión. Hay eso. Una mención en el reporte trimestral de inversiones estratégicas para avanzar el juego digital. To advance digital play with D&D Beyond. Esto es interpretación, pero está ahí, digamos. No estamos inventando la fuente. No te acuerdo. Perdón, se te bajó la calidad. Ahí está, ahí volviste. A ver. Bueno, mientras. Sí, chata. Un poquito. Eso por un lado. Por otro lado, está la situación de AltaFox, que es un grupo de inversores de Hasbro que tienen, ¿cómo se llaman? Acciones. Hasbro es una empresa que está en la bolsa. Yo no soy economista, yo no sé específicamente de este rubro, así que no tomen como si fuera terminología específica lo que digo, sino lo que yo entiendo desde
de la manija de profundizar demasiado, tal vez. Pero AltaFox es un grupo de accionistas que tienen muchas acciones dentro de Hasbro, 2,3, 3, no sé, algo así, que es un montón. Y tienen un par de declaraciones como que hicieron ruido dentro de lo que son los accionistas y la junta directiva de Hasbro. ¿Qué sucede? Hace unos meses, yo lo mencioné también, si no me equivoco, AltaFox mencionó la posibilidad de que Wizards of the Coast se vaya independizando cada vez más de Hasbro, porque parece que le va mejor solo, porque no es tan claro qué tanto invierte Hasbro en Wizards of the Coast. Más allá de que el anteaño pasado Hasbro nombró a Wizards of the Coast a Digital Gaming una de las tres patas de la empresa, y que de hecho tiene todo el sentido porque fue el que generó la mayor parte de todas las ganancias, toda la torta de guita que ganó Hasbro, la mayor parte viene de Wizards of the Coast. Ajá. And Digital Gaming, que es el nombre entero de la división. Hace unos meses AltaFox mencionó estaría bueno que se vaya independizando, pues entendí yo, Wizards of the Coast, para ir ganando más autonomía respecto de Hasbro, que no le está dando todo el peso que merece. Ajá. Y ahora, este último mes, AltaFox habló de criticó uno de los reportes de Hasbro, creo que es este mismo reporte trimestral de que yo venía hablando hace un rato, diciendo que no son claras en los números de las inversiones en específicamente en Wizards of the Coast. No están claras concluidas las negociaciones de D&D Beyond, como que che, ¿qué onda con esto? Como que están haciendo mucho revuelo, mucho ruido público. Uno no sabe de intenciones detrás de esto, y no voy a especular demasiado. Yo no lo voy a tomar como que son samaritanos que quieren salvar de idea Wizards of the Coast, porque no tengo idea. No. Pero lo que dicen explícitamente es Wizards of the Coast no está recibiendo todo el apoyo que necesita y que le vendría bien de Hasbro. Tienen que invertir más en Wizards of the Coast y no vienen haciendo del todo bien las cosas respecto de Wizards of the Coast y otras cosas que tienen que ver con manejo de empresas gigantes como lo es Hasbro. Perdón. Les criticaron ciertos puntos de que acá dicen reivindica la junta, el reporte reivindica que hicieron esto, esto y esto, y AltaFox les critica, esto no está claro así, esto lo están exagerando, esto no está así. En definitiva, para no irme demasiado por las ramas hablando de cosas súper específicas que no entiendo, lo que iba a suceder es este mes, el 8, va a haber una reunión de la junta de Hasbro donde se va a votar el reemplazo de 3 personas de la junta por 3 que propuso AltaFox, que parece que los anuncia como competentes en esto, esto y aquello y lo demás allá, y supongo que será para meter más gente en la junta directiva, que son donde se la cabeza de la empresa, digamos, donde se toman las decisiones junto con el presidente de Hasbro, que es el ex presidente de Wizards of the Coast, y supongo que para impulsar todas las cosas que están planteando públicamente. Mirá. Nada, hay revuelo en las bambalinas de Hasbro. Igual es re interesante. En la boca de Wizards of the Coast, en la boca de esos revuelos. De nuevo, yo no comparto lo que vos dijiste, yo no soy economista, ni mucho menos analista de ningún tipo, pero me encantan los chismes. Tipo, re bien ahí. Well, no sé de qué se trata. Y también vi la serie Succession, que se las recomiendo a cualquiera que quiere saber sobre el drama económico. Y esta es una de las movidas más estándar que hacen, digamos. Hacen una petición, se les rechaza, cambian a la gente a la cual le piden algo y la vuelven a hacer, digamos. Es exactamente eso. Sí, 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 sí. ¿Qué le dijo después? Claro. pero dale, continúa. No, en principio tenemos esta situación. Esto sería más metajuego, digamos, más allá del juego específicamente. Claro. De lo que nos convoca, que es Dungeons & Dragons, pasan estas cosas por detrás.
Supongo que este mes tendremos más noticias al respecto, porque está esta reunión que creo que era el 8. Y nada, habrá más chimento para después. En la próxima, Notis y Dragones. La taberna de rol. No quiero dejar de mencionar que se vienen ya los meses en los que van a aparecer las publicaciones de D&D. No solo las publicaciones en inglés de las nuevas, sino las que son en castellano. Ya para ahora, para julio, estaba, si no me equivoco, anunciado... ¿cuál estaba anunciado? ¡Se me mezclaron los papeles! Pero bueno, para este mes estaba anunciado, pero se demoró, en inglés, Journeys Through the Radiant Citadel. Para el mes que viene, en inglés, estaba esta aventura precuela de Spelljammer, Spelljammer Academy. Uh-huh. Y para la... A ver, estoy buscando mientras lo voto. Y para agosto, Spelljammer. Y recién para fin de año, sin especificar, está anunciado Dragonlance. Y en octubre, el nuevo kit de la nueva caja de inicio. El año pasado publicaron Ravenloft, Candlekeep, Witchlight, Fishbane, y me está faltando uno. Witchlight, Fishbane, Strixhaven. Sí. Y Monsters of the Multiverse, dentro de la caja de expansión, estaba anunciado para diciembre. Es decir, la proyección de D&D era hacer 6 publicaciones en 2021. Uh-huh. Pero llegaron a ser 5 porque se demoró Monsters of the Multiverse. Dudo mucho que se quieran quedar a menos este año. En especial porque crecieron una guasada. Además, digamos, no tienen por qué reducir. Claro. Este año ya se publicó, bueno, la caja con Mordenkainen, la aventura Call of the Netherdeep de Critical Role y D&D. Y la próxima es Journey Through the Radiant Citadel, con esa precuela y el bestiario gratis en la librería, pero no los voy a contar como publicaciones enteras. Sí. El nuevo kit, la nueva caja de inicio y el Dragonlance. Si los contamos así, teniendo en cuenta que la demora de Mordenkainen pasó Mordenkainen a 2022, si queda así, son 5 libros por año. Para mí, se viene un libro sorpresa en los octubre, noviembre y diciembre. ¿En eso? Octubre, septiembre, octubre, noviembre, un libro cada mes. Claro. No sé, me queda, especulo, capaz que le pifio, pero mi especulación es que dudo que se queden a menos. Y tal vez haya algo, no sé si un libro entero, pero algo. Por lo pronto, si no, igual en los 5 libros de este año podemos sumar ese libro de aventuras que va a salir gratis, pero es un libro de aventuras de nivel 1 al 5 de Spelljammer Academy. Y ya eso ya sería más. Pero bueno, en español se viene la guía de Van Richten para Ravenloft en junio, el 21, este mes, en Europa. Y según lo que sabemos, lo que está publicado explícitamente en la página oficial de Dungeons and Dragons, las publicaciones en Latinoamérica se dan un mes después que las publicaciones en Europa. ¿Sí? Yo tengo muchas ganas de que se empiecen a imprimir cosas acá, Sí, totalmente. Y está todo. Ya es el momento. Pero no solo porque va a haber manuales de D&D impresos acá, sino que las publicaciones de manuales de rol se van a volver más comunes todavía. Y eso puede dar pie a muchas más cosas, otros juegos, otras cosas. Manuales independientes. Bueno, para junio también está anunciado la guía de Xanatar para todo, que es una reimpresión, ya no con la traducción de Edge, que lo había traducido originalmente, sino sin el sello de Edge. No creo que hayan hecho una traducción nueva, pero bueno, eso. No creo. Para julio, la traducción del Caldero de Talla para todo, la traducción oficial, está anunciada
para julio en Europa. ¿De caldero o de la olla? De... ¿Cómo era? El caldero de talla para todo. Está bien, está el bien. Tema es que en la página, si vos vas a la pestaña de arriba uh-huh. y desplegas las opciones, ah, dice es. La olla. Pero es un error. Sí. La traducción oficial es el caldero. Está bien. Y este año se vienen Monstruos del Multiverso en español. ¡Ojo! Eso. Para septiembre. Eso va a estar buenísimo. Sí, eso es una locura. Porque... De hecho, no tradujeron Mordenkainen en Tom of Foes, pero sí Monstruos del Multiverso. Es que... Porque Mordenkainen en Tom of Foes quedó fuera. Quedó... Sí, quedó. Sí, la publicaste antes de su traducción. Hubiera sido posterior a la ruptura de Wizards of the Coast con Edge. Con claro. La que traducía. Eso... Y tal vez esta nueva idea del giro que veníamos hablando al principio de hoy debe haber sido el por qué no lo publicaron traducido. Se me ocurre a mí. Siempre. Igual Monsters of the Universe es uno de los manuales que tienen que traducir porque es el que tiene el material de los monstruitos y de los personajitos, así que tiene que estar. Sí, sí, sí. La mayor, para mí, una de las mayores pérdidas... al menos en D&D Beyond, una de las mayores pérdidas de accesibilidad, diría, porque no deja de existir Tom of Foes, es todas las subrazas de Tiefling que había. Sí, sí, tuve unas charlas largas de estos días sobre todas esas cosas. Y toda la información sobre las guerras de sangre, bueno, todas esas informaciones específicas de monstruos. A mí me encantaba de Bolos, todo el lore de los gigantes, me fascina el lore de los gigantes. Pero es verdad, era específico de Reinos Olvidados. Sí, y si bien pero... la entrada de cada tipo de gigante en el Monsters of the Multiverse hay un choclito lindo de lore, de historia, no es el desarrollo que había en Bolos. No, entiendo que no lo es. Y una de las cosas que venía charlando es que, bueno, el argumento era ese lore se perdió. Y ponele que entre comillas sí, porque bueno, los manuales dejan de ser legales, ponele. Pero probablemente va a salir en otro lugar. Porque es lore de Reinos Olvidados. Reinos Olvidados es el setting por excelencia de D&D. No se puede perder esa información. Para nada. Sí. No, tal cual, tal cual. Ojo igual con eso. Yo lo charlaba también con Rancés de D&D Latino. Y... intercambiamos opiniones sobre Monsters of the Multiverse y un poco lo mismo, la conclusión o por lo menos la que yo me quedé es que sería raro que no vuelvan a abordar un montón de las cosas que no entraron en Monsters of the Multiverse. Sí. Sería raro que no las vuelvan a abordar en nuevos libros, que no vuelvan a hacer un libro que expanda la historia de los gigantes, que expanda la historia de la guerra de sangre, que expanda el lore de los Beholders, de los contempladores que estaban. Y de los Drow, y de los Orcos, y los Tiefling. Todo eso en algún lado va a aparecer. Claro que falta, porque como vos venís mencionando, todos los manuales que mencionaste se alejan de los Reinos Olvidados. El más cerca es Spelljammer y no va a estar ni cerca tampoco, no va a pasar por ahí. Pero eventualmente. Hay un giro ahí, de una parte más del giro editorial que para mí implica dejar de tomar como foco de Day de Quinta a los Reinos Olvidados. Y está muy bien. No es. Está muy bien. A partir de ese giro, ya todos los libros publicados expanden por fuera de Reinos Olvidados. Claro. La mayoría, al menos. Sí, sí, sí. Los módulos de aventura, muchos, casi todos, son en Reinos Olvidados. Y todos los de Magic se fueron, digamos, a Reinos Olvidados, por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya es todo especulación. Dice. A mí me encanta igual rosquearlo todo esto, discutirlo, pero me parece que ya di todas las noticias que quería dar respecto de mayo y de lo anunciado para lo que queda del año. Uh-huh. Nos cabe esperar publicaciones el mes que viene y los subsiguientes meses. En España ya este mes y en el resto de Europa también de las traducciones. Y nada, se puede acceder por D&D Beyond o por la página oficial de D&D en inglés a las reglas básicas gratis y a las minas perdidas de Fandelberg gratis y a hojas de personaje prefabricadas también gratis. Y en la página oficial de D&D en castellano
también se puede acceder a las reglas básicas gratis y a las minas perdidas de Fandelberg gratis, suscribiéndote al newsletter. Te llega en el primer mail como archivo adjunto esos dos libros. Y en la misma página hay accesibles hojas de jugador pregeneradas de distintas clases y razas. Nada, me parecía como algo importante a recalcar porque son materiales a disposición, y una de las cosas que pretendo hacer en internet sobre D&D es hacerlo lo más accesible que se pueda. Entonces, vamos ahí. Todo eso está disponible. Y es, hacerte una cuenta hoy es hacerte una cuenta en D&D Beyond. Se vincula directamente con Wizards of the Coast a partir de la adquisición. Uh-huh. Y ya tenés todo esto gratis. Y otra de las cosas gratis que hay es el bestiario de los 10 monstruos de Spelljammer, que se puede descargar como PDF y se puede también tener en D&D Beyond. Y nada, hay algunas cositas. Cualquiera que quiera arrancar puede con materiales sin necesitar revolver en cualquier rincón del mundo. Están ahí. Nada, como cierre, quiero agradecer a la Taberna de Ron, que es lo más y que me encanta y de la cual ahora soy parte. Así que bienvenidos a mi segmento mensual, Notis y Dragones. Me encanta el nombre, como quedó. Porque especificamos, ¿no? Sí, claro? sí. Me encantaría que pongan en, cuando esto se publique en diferido, que me pongan en comentarios. Y que ahora comenten en Twitch qué les parece el nombre, Notis y Dragones. Pronto van a ver ya todo más oficial acá en el Overlay. Pero ahora, de hecho, si van a nuestro canal de Discord, hay un segmento que se llama Streams Oficiales de la Taberna. Entre ellos figura Notis y Dragones. Ahí está Puel a cargo. Y pueden charlar al respecto sobre las cosas que se dijeron acá. Y la intención es dialogar en ese canal sobre todas las noticias que van surgiendo día a día. Y yo en mi Instagram, el bardo del D&D, también. Noticia que sale, noticia que abordo. Tal vez no puedo traducir todo porque no dan las horas del día para hacer una traducción pormenorizada de todo. Coincido con Cacique. Siempre hay un resumen mensual los primeros miércoles de cada mes en Notis y Dragones, acá en Twitch, en la Taberna. Muchas gracias, León, por acompañarme, y gracias a todos los que se estuvieron sumando. Espero que les haya gustado, que haya sido claro, que se haya entendido todo, y que cualquier duda que tengan la podemos charlar en el canal de Discord del Discord de la Taberna de Rol, el canal Notis y Dragones, o en mi Instagram, el bardo del Deido. Muchas gracias por... Pues muchas gracias a vos, la verdad, genial este segmento. Creo que deja muchas cosas en claro y trae cosas que ni a palo me iba a fijar, como quién está haciendo qué con las acciones de Hasbro, pero está bueno saberlo. Déjame poner acá. Sí, tiró que sí. No quería dejar pasar que en esta idea de hacer accesible D&D estoy haciendo un sorteo de contenido de D&D en mi Instagram. Si van, la última publicación, pueden acceder. La única gracia que tienen que hacer es suscribirse, porque lo estoy haciendo junto con Seth, que hace contenido de D&D para vender y un montón de cosas hermosas. Nos tienen que seguir a los dos, comentar el... me gustear y comentar la publicación del sorteo. Y el domingo que viene se sortea, justo antes del final de campaña de la partida que estoy jugando con mis amigues, y vamos a enfrentar a terrible archidiablo, así que ya estoy medio nervioso. Pero antes de esa manija rolera, me saco los nervios dándole algo a la comunidad, que ya llegamos a 500 seguidores en Instagram. Bien, muy bien. 1000 seguidores para fin de año. Felicitación, sí, espero que sí. Bueno, igual quiero recordar tus proyectos. Además de tu Instagram, vos estás acá y jugando los viernes con D&D Latino, correcto, en stream. A las 8 horas Argentina. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esto. Voy a dar unos anuncios de cierre antes de que se termine todo. A partir de ahora, tienen disponible en nuestro canal de YouTube el último DM Responde especial, en el cual Luciana y Bachi tomaron control. Así que ellas estuvieron respondiendo cosas, estuvo re divertido. Vayan a verlo, está muy bien. Breve resumen de junio, que está cargadísimo de cosas. Mañana tenemos a Nurem. El viernes tenemos One Shot de Paranoia con Tomate 20, va a estar buenísimo.
El sábado anunciamos los invitados del podcast y estrenamos el one shot que jugamos con Escuelita sobre una película de espías. El domingo tenemos la review del manual, como son los domingos. Y el lunes tenemos la entrevista con Ampersand, que tuvieron la amabilidad de invitarme, así que estoy re contento de ir allá. Queremos recordarle que estamos cerca de la segunda mitad de año y que de a poquito se van a venir esas nuevas secciones que ya les anunciamos. Entre esas, la cocina, que voy a estar yo cocinando, que tengo una re gana de hacerlo. Y otras más. Un par de eventos que ya vamos confirmando más cerca de las fechas. El sorteo de festejar los 10.000 de suscriptores en YouTube, que estuvimos postergándolo porque es realmente difícil de organizar, pero de a poco estamos llegando a ese objetivo. Y de hecho, ahora queremos agradecerle porque estamos en los 11.000 y es algo maravilloso lo que hacen. Más grande del mundo. Gracias. Está el cumpleaños de la taberna, como siempre, en agosto. Nos vamos a ir despidiendo de los diferidos del DM Responde. Van a quedar como material de Twitch ahí. Pero van a estar. Y realmente estamos muy contentos de estar cerca de ustedes, como con la comunidad de rol latino y con todos los canales que hacen contenido de rol, todos los amigos que fueron surgiendo y todos los contactos que se fueron creando gracias a esto, porque es genial. Es muy muy lindo hacer esto y que todos nos acompañen. Puel siendo uno de los ejemplos. Si no hubiéramos hecho esto de la taberna, nunca hubiéramos tenido contacto con él y es fantástico. Y queremos recordarle a todos que a principio de mes sigue abierto, como todo principio de mes, que sigue abierto nuestro canal a cualquier colaboración que tengan, cualquier sugerencia que quieran hacer o lo que sea. Por favor, háganosla saber y vamos a estar seguro charlando. Así surgió la Naughty Dragones con esta charla y no creo que se vaya a ningún lado pronto, así que esta sección se queda. Así que nos vemos mañana. No se pierdan la sesión de Anuren, va a estar buenísimo. Y bueno, estén atentos a lo que vamos a sacar de leyenda pronto. Todavía no quiero decir mucho, pero estoy a poco investigándolo y hay cosas que me gustaron mucho. Así que, sí, Paranoia voy a masterear yo. Espero que les guste. Creo que va a ser la primera vez en stream que voy a masterear Paranoia. Si no lo conocen, los invito a pasar. Es un juego súper extraño, muy diferente, que tal vez va en contra de casi todos los consejos que dimos hasta este momento en estos 5 años de canal. pero bueno, basta. Puel, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por todo el conocimiento que nos trajiste. Y bueno, nada, no se vayan a ningún lado. Vamos al outro y vamos a hacerle raid a alguien. Así siguen viendo gente jugando a rol. Saluditos, gente linda. Gracias a Waleón por acompañarme en estas noticias hermosas. Gracias a vos. Nos vemos. Chao, chao.